Hemos tenido unos pequeños problemillas, pedimos hace tiempo contenido y todavía no nos ha llegado y pues hemos tenido retrasos, es lo que ha pasado y por eso no hemos podido agregar contenido, porque nos faltaba lo que chicha. Hay retrasos en toda España con el producto español, entonces no hemos podido hacer nada, pero hoy ha pasado una cosa. Con 40 grados en Valladolid, andando, sudando, pasándolo de pena. Digo, voy a entrar aquí, a una tiendecita que hay aquí en Valladolid. Sí. Y digo, bueno, pues por ver qué hay. Nada más entrar, ya me conoce. Ya me ha dicho, no tenemos sobres. Me ha dicho literalmente, no tenemos sobres. ¡Vete ya, pesado! ¡Vete! Casi casi como, no queremos biblias, pero no tenemos sobres, ¿sabes? Y bueno, he dicho, bueno, nada, si vengo a mirar. Pero me ha dicho de repente, pero sí tenemos cajitas. Digo, ¿qué cajitas tenéis? Ya. Y digo, ¿y ahí es cuando veo la de Arceus, la de Lucario, y dice, ah, y nos ha llegado esto de Pokémon GO? Ya, y ahí es cuando hemos flipado. Porque digo, ¿Pokémon GO? ¿Pokémon GO? ¿Ahora? Ya, o sea, muy pronto. O sea, que no tengo ni idea si ha salido algo más, por lo visto sí, pero me he quedado todo loco. Porque he conseguido antes cosas de Pokémon GO que de Astral Radiance. Yo alucino. Es que no hemos tenido, no tenemos ni élite, ni sobres, no hemos conseguido nada. Nada. Y vamos, y Pokémon GO. Literal, es que ha sido absurdo. Tenemos las dos cajitas que habéis visto al inicio. Y bueno, luego hemos conseguido también una cajita de Lucario y de Arceus. Y otra de Arceus con la figurita. Y me tienen que llegar otra de Lucario, que no sé si la voy a abrir o no. ¿La abremos? Yo creo que sí. Pero bueno, está por ver. Y ya te digo, también nos tiene que llegar las dos élites y la caja y la caja de sobres. De 36. Que hay algo especial con esa caja de 36 sobres. No queremos decir nada de momento, pero algo especial se va a hacer. Ahí lo dejamos. Y nada, empezamos con esto. ¿Qué pasa? Que tengo ya ganas, Por cierto, ya sabéis que ganó Juan, lo cual le tuve que pagar la cajita de 36 sobres, que todavía no ha llegado encima, pero bueno. Es lo que hay, yo perdí y ahora vamos a empezar de nuevo. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Al mejor de 10? No. Yo veo al mejor de 10 porque si no me vas a arruinar y tampoco estamos aquí para que me arruines. Bueno, ¿al mejor de 10? Yo lo veo bien. ¿Pero qué apostamos? Hay que apostar algo. Algo con chicha. Algo con chicha, ya se verá. Es muy difícil. Bueno, si me haces 10 victorias a 0, pues sería impresionante. Te compro dos cajas. No, nada de comprar. Si gano yo... Vale, a ver qué decimos. Si gano yo... ¿Sí? Los 10, o sea, llegar a 10. Te disfrazas de Pokémon y hacemos un vídeo en la calle. Grabando X cosas. Tengo miedo. Si es al revés, lo puedo hacer yo. Vale. Como tú quieras. Pero... esto es lo mejor de 10. Yo tengo una idea. A ver. Para no hacer tanto el ready, aunque a mí me da igual hacer el ridículo porque... Bueno, ya lo hacemos aquí demasiado. Para no hacer tanto ready, el que gane será el entrenador. Yo lo veo. Así no hacemos tanto el ridículo. Si hacemos el ridículo, lo hacemos los dos. Ah, bueno, no vale, solamente vale. Uno. Solo que uno va disfrazado de Pokémon y otro de entrenador que puede ser más disimulado. ¿Sabes? Vale, me parece bien. ¿Salto? Salto. Vale. Espero, aquí está grabado, ¿eh? Espero llegar a 10. Que quede constancia. Pues mira, pues aquí hemos decidido abrir primero la cajita azul del equipo Sabiduría. Y bueno, aquí tenemos, como veis, al entrenador, el líder del equipo Blanche. Yo de esto no entiendo, sinceramente no entiendo las cosas como son. De Pokémon GO yo jugué en su día por el hype. Sí que es verdad que le di mucho, muy a full, pero al final, como todo, pues se pierde un poquito el tema. Yo tampoco sé. Pero las cartas que he visto... o que han ido saliendo de este set, o sea, me han hecho cambiar,
Yo, a mí, no sé el ratio, es que mi primo está un poco cabreado con el ratio. No me gusta. Ha debido ver algún vídeo por ahí, pero que yo creo que lo han abierto dos, porque es que yo no he visto ningún vídeo. Y dice que no hay un ratio bueno, hay que verlo. Yo es que he visto vídeos por ahí, bueno, de gente abriendo y la verdad que el ratio era muy malo. Pero a lo mejor el ratio nuestro pues es bueno, no sé. No sé, hay que verlo. Yo tengo fe y hay unas cartitas muy guapas y sobre todo me tiene que entrar algún sign de los iniciales, por favor. O el mute. Estaba yo pensando. Sé lo que quiero. Hombre, si tendré suerte, me entrará un Charizard. Por fin a mí. A mí. Claro, a ti, a mí. A mí, claro. Vale, chicos, pues ya abierto la cajita, nos hemos encontrado con una sorpresita para los que sean muy fan de Pokémon GO. Nosotros, como no jugamos, nos da igual. Os lo vamos a dar, como siempre. Así que ahí tenéis. Ahí son los códigos. Códigos para canjear, supongo que os darán Pokémon en el Pokémon GO, no tengo ni idea. O Pokémon o serán recompensas, vamos, de estas. Serán pociones, serán Pokéballs, serán alguna cosa así. Historias de estas. Así que rápido, canjearlo porque vuela. Eso es. Vamos ahí. Vamos a ello. A ver, con cuidado que tú tienes más mano. Venga ahí. Coge la cartita. Ponemos el pin por aquí, por ejemplo, para que se vea bien. Y yo me cojo los de la derecha. Tú los de la derecha. Vale. Del Tiri. La verdad es que está guapa, A mí es que no me gustan estas cartas. Sí, sí, ya, bueno. A mí los entrados... O sea, me gustan los partidarios, pero como es un partidario que no está dentro de la serie de Pokémon, bueno, no me gusta, pero bueno. Bueno, antes de nada, tenemos otro codiguito también. El de la caja. Si te queréis, es todo vuestro. Es el de la cajita, así que... Vale. Ahora, ¿quién empieza? Tengo unas ganas de abrir esto. Bueno, pues si tienes ganas, ¿por qué no empiezas tú? ¿Empiezo yo? Ya que tienes ganas de abrir, pues empieza tú. Sí, a mí no tengo tampoco muchas ganas de, de perder. El codiguito... Uf, qué nervioso estoy. Energía. Está energía. Ojo. Líder del equipo Candela. Un Ivysurf. Bueno. Muy guapo. A mí... Líder del equipo Spark. Un Onix. Un Pidoff. Hay algo que no me está molando las cartas. ¿Qué? ¿El 3D? No, el que ponga Pokémon GO, tío. Que sean tan pesados. A mí me gusta. Charmander. Vale. A mí me gusta. Un Iphone. Un Lunaton. Reverse. Y como rara. Un Gyarados. Joder. Mira, pues, medio puntito. Está guapo, ¿eh? Medio puntito. Está guapo. Lo dejamos aquí. Yo espero que no sea lo que. Lo más top que salga, la verdad. Hombre, quiero algo más. Yo espero... Sé que son pocos sobrecitos, porque son 6, pero bueno. A ver. A ver cómo vienen las cajas. Yo ya he dicho, yo he visto ratios y a mí no me gusta. Bueno, ratios pocos has visto, porque yo no he visto apertura. Yo he visto esa que me enseñaste. Viendo, y sí que es verdad que todo lo que abrió fue un poco... Fue F. F bastante, pero bueno. Y ahí vamos. Energía siniestro. Módulo cebo. Camelot. Líder del equipo Blanche, Eevee, Numel, Raticate de Alola, o también Juan, Tranquil, Larvitar, Golispoth y... ¡Un Pikachu! ¡Ojo! ¡Qué guapo! Está muy guapo el Pikachu. Guapísimo. Bueno, pues yo sé que coleccionas Pikachus, así que te la voy a regalar. Muy bien. Porque a mí la verdad es que tampoco me hace mucha ilusión... Está guapo, ¿no? La Holo, pero bueno. Está chulo. Pues de momento empate. Me gusta. El Pikachu con gorra está guay. Las cosas como son, ¿no? No está mal, no está mal. No me gusta más que tu Gyarados. Pero por eso voy a ganar. Te diré que estos sobres se abren de locos. Muy fáciles, sí. Sí, sí, comparado con los otros, no me digas. Es que los hacen con cariño. Joder. Ahora entiendo por qué no salen tantas cosas, la verdad. Ahí está el codiguito para vosotros, chicos. Uf, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? También mira aquí. Pues es aquí tal. ¿Qué liada es esta? Claro. No, esto no entiendo. A ver. Esperemos ¿qué liada es esta? Que cuenta, crees que cuenta igual, así que... Ah, que hay V Astro también aquí, claro. Es lo de... Bueno, esto sin más. Vale, vale. La verdad que a mí... Es una carta que te quita la energía. Poké Parada. Onix. Mira, se me enseñas todas las cartas. Meltan. Hay algo. Ay, qué vergüenza. Hay algo. Ay, qué asco da. Es que no hay nada. Hola, qué asco da, chicos. Ven, Metal V. No puede ser. Bueno. Ya empezamos tocando la polla. La verdad que tampoco es increíble la carta que vas a sacar. No, a ver, no es increíble. Es una mierda, pero bueno, te vale pegar. Y está doblada un poco, ¿no? Sí. Está un poco... Pues Juan, le han dicho, vamos a doblarla un poquito para Juan. Se veía desde hace 800 años que la carta había algo, pero bueno. Juan no tiene ojos. No, la verdad es que estoy más cegato que... Ahí tenéis el código. Y...
Pues bueno, no te compliques tanto, que te va a dar igual. Me he rayado la cabeza. Ha habido como ahí un bug mental. Se viene. Energía, Steelix, Satu, Caramelo Raro. Se viene. Pikachu. Se viene Locurón. Squirtle. Se viene Locurón. Ratatata Lola, Numel, Charmeleon Rives, muy guapo. Y Silvion Holo. Bueno, por mucho Holo, ¿no? De momento, tú tienes un punto y medio y yo un punto. Mucho Holo. Me ganas por medio punto y nos lo jugamos en el último sobre. Vamos a empezar ya perdiendo. O sea, me estoy viendo ya disfrazado de Pikachu o de Charmander. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! Se me ha caído todo. Vale, ya chicos, se me ha caído. Y se ha dado ¡no! Esperemos que no sea la carta chetada, ¿vale? Que eres un máquina. Eres un Javi, la verdad. Un poco Javi sí que eres. Mira, a ver qué máquina es el Juan. Se me han caído las cartas. Mira, me da algo. Esperemos que no haya nada. Me da algo, os voy a ir dando el código. Me da algo, chicos. No me. No, es que, mira. No, la vean. Mira. Da igual, a ver. Se me han caído todas, no sé el orden. Enseña, por favor, el orden. Se me ha doblado la carta, tío. Increíble. Esperemos que no haya nada. Voy a dar la vuelta. Voy a dar la vuelta. Vale. Es una mierda, menos mal. Es que se me han caído y ya no sé dónde está el orden. Venga, que le des ya. Le doy así. Así del tiri, dale la vuelta y vete enseñando, porque es que eres un... Vaya inútil. Vaya inútil, la verdad. Tonto del culo, eres más inútil que Aquaman. Magikarp, Meltan. Me va a ganar un chico así, chicos, que no saben abrir un sobre. Pikachu, Zapdos Rivers y Lapras Holo. Bueno, está guapo. Pero mucho Holo o qué pasa. ¿O entran dos Holos? No lo sé si entran dos Holos, puede ser. Ojo, a lo mejor entran dos Holos aquí también. Pues de momento. Voy a enseñar aquí también los que entran, Ivysur, Wartortle, muy guapo. También. Resta la Nailu. Y pido, ahí sentadito en. ¿Qué ves esta cosa? Y Zapdos me mola, Sí, intenta no hacer el ridículo. Sí, vaya. Está tela. Cambiando de tema, chicos, para que no veáis que ha hecho el ridículo entero. A ver. Vaya tela. Menos mal que no ha sido gordo. No ha sido nada. Menos mal. Por eso, que menos mal que no ha sido la otra. Y ah, bueno, vamos ahora mismo. Me vas ganando de 2 puntos y yo 1. O sea, 1 punto me sacas. O sea, tengo que sacar mínimo una normal para empatarte y. Para ganarte, pues. Logro guapísimo. Lunatón, y creo que no va a haber nada, ¿eh? Toque, parada. Bueno, a ver. Un Aipon, un Bulbasur, Pidoff, Magikarp, un Onix, Widow, y no hay nada, ¿no? No. Otro Lapras. Lapras, ¿cómo? Vaya, un poco chufa, ¿no? Bueno, pues yo de momento estoy. Que están guapas las ilustraciones, pero. Estoy diciendo lo que decía, que he estado viendo ratios. Y estos son los ratios que estáis viendo, chicos. Una mierda de Uber con la que me ha ganado. Pero bueno, eso. Dos ratios. Bueno, ya tengo que ganar 1-0, ¿no? Sí. Vale. Dos ratios. Bueno, de todas maneras, a ver qué sale en la otra caja. Yo sigo teniendo fe en que me toque. Bueno, es que está la. No, ya no pido a Charizard. Porque no lo pido. Pero un Shiny de esos iniciales, por favor. Solo quiero eso. ¿Y por qué no? Si no, ¿qué haces? Mala suerte. ¿Qué voy a hacer? Llorar. Puedo llegar. Yo ya lo he dicho, chicos, a mí la caja no me ha gustado porque estaba viendo vídeos de los ratios y es lo que hay. Me has ganado, 1-0. Victoria justa. Triste victoria, la verdad. Porque ganar con un Metal V es un poco. Yo, como siempre, yo gano con estas cosas y ya está. Ya. Lo bueno, Pikachu, bueno, un cojón y medio. De hecho, diría que me gusta más Pikachu casi que el Metal. Hombre, es que Pikachu me mola bastante. Así que bueno, hasta aquí la apertura de hoy. La próxima hablaremos de la caja del valor, valor, que es rojita, Charizard el rojito, vamos por ahí. Cositas, ¿no? Cositas. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, si os ha molado el vídeo, dadle un like bien gordo, suscribiros, y darle a la campanita para no perderos más vídeos como este. Un abrazo, chicos, chao.